Por eso, chicos cuernotes, le ponen a sus maridos. Aquí hay algo. Muere la esposa de importante industrial en accidente automovilístico. Anoche perdió la vida la señora Diana Herrera de Iglesias al caer su automóvil en la Barranca del Águila. Fue gracias al oportuno aviso de unos campesinos del lugar que se encontró el automóvil y el cuerpo del esposo. Eso. Aunque todo indica que fue un accidente, la policía sospecha que pudo tratarse de un atentado. El esposo de la víctima ha pedido que se investigue a fondo el caso y que se llegue hasta las últimas consecuencias. Nos van a descubrir, Adrián. ¡No empieces con tus estupideces! Hicimos todo bien. Limpiamos nuestras huellas y nadie supo de mi relación con ella. De todas maneras, me voy a ir fuera por un tiempo. ¿Y la agencia de viajes? Tú te quedas a cargo y me estás llamando a mi celular para tenerme al tanto de todo lo que ocurra. ¿Entendiste, verdad? Sí, Adrián. Sí. No va a pasar nada, Isaac. No sé, no sé. No sé, Adrián, estamos metidos en algo muy grave. Tengo que pensar en mi venganza contra Cordelia. ¡Maldita vieja! Lo siento mucho, pero no vamos a volver a vernos. No, eso no puede ser. Por favor, Bernarda. Es que todo lo que ha pasado es tan absurdo. Me avergüenzo de mí misma. Recuerda que independientemente de todo, tú y yo tenemos un negocio pendiente. Sí, ya lo sé. Quizás sea mejor que busques los servicios de otra inmobiliaria. No, eso no. Tú hiciste un compromiso profesional conmigo y tienes que cumplirlo. Ay. Entonces, este es el tuyo y aquí también el mío. Gracias. No cabe duda. Qué suerte tiene la Santísima, ¿no? No es suerte, Lázaro. ¿Qué tal si prueban trabajando tan duro como mi padre y yo? Ahora tú me vas a dar lecciones a mí. Mi amor, ¿no vas a platicar con los jueces? Nos disculpas, Lázaro. Momento. Adelante. ¿Me mandaste llamar? Ah, sí. Saltiel tuvo que ir al banco a arreglar unos asuntos. Y acaba de hablar que se va a tardar más de lo que yo creía. Siéntate. Necesito que te ocupes de algo, Carlota. ¿De qué? Es un asunto de negocios. Servirá para que empieces a conocerlos, porque algún día te vas a hacer cargo de todo. ¿Podrás? Buenas tardes. Vengo a buscar a la señora Bernarda Sáenz. Vamos a ir a ver unos terrenos. Sí. Ella no puede ir, pero me pidió que yo lo acompañara. Soy Carlota Guillén. Carlota Guillén. Esta es mi hermana. Mucho gusto. Bien, pues, con esto se da por finalizada la charreada. Bien, salen ya los... Pablo tiene la fama de las mujeres bonitas. San Pablo tiene la fama de las mujeres bonitas. Todas están bien chulitas, desde niñas a viejitas. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Dicen que algunas casadas no olvidan a sus queridos. Dicen que algunas casadas no olvidan a sus queridos. Por eso, chicos cuernotes, le ponen a sus maridos. ¡Venga, ya! Si te vuelves a cruzar en mi camino, que te mato.
¡Jamás! Una lista de terrenos que pueden funcionarle para lo que usted necesite. Y espero que no le importe que sea yo quien lo acompañe. Usted es que el administrador tuvo que atender otro asunto y no ha llegado y mi mamá se siente mal. Comprendo. Pues vamos de una vez. ¿Seguro no quieres que te revise la mano? No, papá, gracias. Estoy bien. Sería mejor que tu papá se asegure de que no tienes nada. ¿Qué te parece, mijita, si nos vamos a la caballeriza para que le des de comer a tu pony, sí? Sí, abuelo. Venga, vamos. De veras, yo no entiendo la actitud de Lázaro. Si es cierto que alguna vez me quiso, sí. Pero su papá me consideraba menos y entonces yo decidí cortar por lo sano con él. Eso fue todo. Entonces después nos conocimos tú y yo. Me enamoré de ti, Álvaro. Y desde ese momento no me volvió a importar nadie más. Te lo juro. Lo que pasa es que Lázaro no me perdona que lo haya dejado. ¿Es eso? ¿De veras lo dejaste? Eso. ¿Cómo puedes hablarme así? Álvaro. Álvaro, yo nunca te he dado motivos. Álvaro. Porque voy a decidirme entre esos dos. Hijo, qué pena me da, pero esa información tampoco la tengo. Pues que necesito saber el precio para poder decidirme. Sí, bueno, apenas regresando yo le digo a mi mamá que quedó pendiente esta información para que ella te la comunique de inmediato, ¿sí? ¿Nos vamos? ¿Tienes prisa? Espera a tu novio. No, no tengo novio. No sé por qué, si eres muy bonita. ¿Tu hermana se parecía a ti? No. No, mi hermana no se parecía a mí. Éramos muy diferentes. ¿Tu hermana se casó? ¿Tuvo hijos? Discúlpame. No quiero parecer grosera, pero no quiero hablar de eso. Me llevas a mi casa. ¿Me quieres decir por qué demonios pararon las obras que estaban haciendo para desviar el agua para mis tierras? Después de lo que pasó con Lázaro, no pensaba que las cosas iban a seguir igual. Acuérdate de que teníamos un arreglo. Ni tú ni tu padre tienen palabra. Teníamos un compromiso, Álvaro. No, no, no. Nosotros vamos a respetar ese ofrecimiento siempre y cuando Lázaro venga a darme una explicación de lo que dijo de Cordelia en el jaripeo. Mira. Aunque todo es por esa vieja, ¿eh? Cordelia es mi esposa. Y no voy a permitir escándalos ni chismes en los que Lázaro pretende enredarla. Lo que mi hijo haya dicho de Cordelia, yo lo respaldo, Álvaro. Don Delfino, por favor. No le permito. ¿Tú que... quién eres para permitirme algo? Por favor. No me amenace, no le tengo miedo. Además, acuérdate que mi hijo está cojo por culpa de tu padre. Mi padre es un médico responsable. Él hizo hasta lo imposible por salvarle la pierna a su hijo. Usted debería estarle muy agradecido. Mi hijo está cojo por tu padre. Y ese dolor lo he llevado aquí adentro tantos años que nomás estoy esperando el momento para vengar. Don Delfino, quiero que sepa que mi papá no está solo. Y si usted insiste en esa ridícula venganza, tendrá que vérselas también conmigo. ¿Cómo la ve, don Delfino? Nada más te digo que te acuerdes de este día. Porque ustedes no me conocen ni saben de lo que soy capaz. ¿Cómo me fui a enredar con el estúpido de Lázaro? Ahora ese infeliz puede echar a perder todos mis esfuerzos por reconciliarme con Álvaro. Si mi marido llega a descubrir la relación que hubo entre nosotros, lo pierdo todo. Vas a decirme en este instante que hubo entre tú y Lázaro. Me lo vas a decir ahora mismo. Quiero enterarme de una buena vez de la verdad.
testamento de Leopoldo Guillén. ¿Y mi mamá? Salió con la señora Sabina. Ah, es que necesito el precio de unos terrenos y otros datos. Pues no, yo no sé dónde está esa información. Tu mamá es la única que sabe. Pues por aquí la debe tener, ¿no? La voy a buscar porque me urge. Bueno, yo regreso a mi trabajo. Con permiso. Pase. Dios mío, ¿dónde estará? ¿Qué hace aquí el testamento de mi papá? Ya te dije que lo que necesitas es casar a Carlota. Y cuanto antes, mejor. Sabina, por favor. Es que mi hija no está hecha para el matrimonio. Además, pobrecita, ¿quién la va a querer? ¿Quién se va a fijar en una muchacha tan insignificante y aburrida como es ella? Pues no negarás que te preocupa el futuro. ¿El futuro? Sí, el futuro de Carlota. Por eso he estado pensando que hay que casar a tu hija con un hombre mayor, que tenga mucho dinero. Así ya no tendrías que preocuparte de Carlota. Y tú podrías hacer tu vida. ¿No sería maravilloso? Dios mío. Todo el dinero que dejó mi papá me lo tiene que entregar mi madre cuando yo me case.